7:36 minutos. Voy acá con Karina Bazán. Cuéntanos, Karina, bienvenida, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es el espíritu de esta ley que ya fue aprobada por la Asamblea Nacional de Diputados, que se conoce como la Ley de Protección a los Animales? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, el espíritu de esta ley es, como lo sugiere su título, la protección a los animales. Habla básicamente de cuidados que deben tener las personas que tienen mascotas. Bueno, en la página web de Ángeles de los Animales pueden ver todo el contenido de la ley, www.ángelesdelosanimales.com. Se prohíbe la zoofilia, obviamente se penaliza el maltrato de todas formas, el que mate o hiera algún animal. Hay otro artículo también que causó algo de controversia, que fue el de los circos. Nosotros estamos buscando prohibir los circos en nuestro inicio, pero bueno, en el segundo debate, a último minuto, nos los cambiaron y lo que hicieron fue regularlo. Que si se comprueba maltrato, entonces se puede evitar la presencia del circo en el país. Hay preguntas, por ejemplo, ¿qué pasa con algunas prácticas, no sé si el término es adecuado, religiosas, que implican el sacrificio de animales? ¿Qué pasa con estos casos? No se especifica nada de eso en la ley, pero bueno, no sé cómo entraría en ese aspecto, porque hay un artículo que sí habla sobre causar la muerte a un animal. Y no se está hablando, obviamente, de animales para consumo. Bien, el tema de las peleas de gallo, ¿cómo queda con la ley? Ok, que hay que dejar bien claro que esta ley no se mete con nada cultural, nada que Panamá practique diariamente. Con esto nos referimos a las peleas de gallo, los coleos, las hierras. Nada de esto está prohibido o es regulado por esta ley. Todas estas cosas se dejaron intactas. Los perros que llamamos callejeros, ¿qué va a pasar con esto? Ok, esos perros están protegidos. Los perros y los gatos están protegidos porque, por ser animales domésticos, entran bajo el cuidado de esta ley. Igual, la persona que envenene, maltrate, patee, golpee a un animal de la calle puede ser penalizado si se tienen las pruebas para eso. ¿Qué control se ejercerá para evitar la crueldad en los criaderos y a la hora del sacrificio? No, esta ley no estipula nada que tenga que ver con los animales de consumo, como vuelvo y repito, pero obviamente si el trato digno es algo que generaliza en esta ley, así que lo contemplaría desde ese aspecto. Bien, también, ¿por qué el presidente de la República no ha sancionado esta ley? ¿Por qué la demora? ¿Qué intereses prevalecen aquí de por medio? Ok, bueno, hay muchos rumores y hay información que nos ha llegado a nosotros, que hay un artículo, y que nosotros sabíamos, que hay un artículo que es algo conflictivo o controversial, para decirlo correctamente. Es el artículo que prohíbe las lidias de toro estilo español y estilo portugués. Mucha gente dice, pero ¿por qué si eso ni se hace aquí en Panamá? Pues sí se hace, hay dos plazas de toro, pero son fiestas privadas, es un grupo muy particular, gente de mucho dinero, y un grupo, cuando les digo, o sea, 40 personas máximo, y los que lo rigen es mucho menos que eso. Entonces, Panamá ahorita mismo ha sido felicitada internacionalmente precisamente por este artículo. Somos reconocidos, somos un modelo para el resto de la región, y ahora, bueno, pues resulta que este puede ser el artículo que se vete de la ley. Pero entonces, para nosotros no tiene sentido, si es una práctica que no es cultural, no es idiosincrasia de Panamá, no es práctica común del panameño, es una práctica barbárica de abanderillar, picar a los toros, algunos hasta la muerte, porque dependiendo de cuál estilo de lidia se esté hablando, uno los matan en el espectáculo y otros mueren después o los dejan inhabilitados. Entonces la idea aquí de nosotros es que nosotros queremos que la ley pase completamente, completa. Por algo pasó hasta la Asamblea Legislativa, se aprobó, se consensuó, y cómo es posible que ahora, probablemente por este grupo de personas que practican esta actividad, quede vetada parcialmente esta ley. Entonces, o sea, 40 personas pudieran más o menos estar rigiendo, definiendo el futuro de una ley. O sea, ¿sabes cómo lo vemos nosotros? Nosotros vemos como que 40 personas o mucho menos de 40 personas podrían estar manchando de sangre el nombre de Panamá. Así de sencillo, porque Panamá ahorita está rankeada, como se dice, como uno de los países con las mejores leyes modelo para la región. Esto va a ser noticia internacional, lo quieran creer o no lo quieran creer, esto es noticia internacional. Entonces, para nosotros es importante que
pase completa, no solo por la vergüenza internacional, sino por la evolución moral, cultural y humanitaria del país. ¿No se prohíben las corridas de toro populares en las fiestas patronales? ¿No se prohíben los juegos de lazo? Las los juegos estos que le llaman las hierbas, en fin, eso barreras, no se prohíbe. Hierbas, nada cultural. Por eso estamos tan firmes en el hecho de que esta ley tiene que pasar, porque lo que se está prohibiendo aquí, estamos hablando de una cultura barbárica adoptada de otros países que en esos mismos países ya la están empezando a erradicar. Entonces, ¿por qué siempre queda Panamá como ese refugio del lugar donde se hacen las cosas que en ningún otro lugar se hace? Ya me explico. Entonces, tiene que pasar completa esta ley. ¿Qué pasa con, y este es un tema que siempre viene a colación cuando hablamos del tema de las mascotas? Aquí en este país hay un número importante de personas que sacan a pasear, entre comillas, a sus perros, pero lo sacan es a hacer sus necesidades en el jardín del vecino, en la acera, enfrente de tu casa, en el parque donde juegan los niños. Simple y sencillamente, hicieron la mayor allí y la menor, se van, se desconectan y ahí quedó para que la recoja otro o para que la pise otro. ¿Qué contemplan las normas establecidas, no sé si en esta ley o en otra, contra estas personas irresponsables que hay muchísimos en este país en este momento? Bueno, esta ley casualmente contempla eso, contempla la responsabilidad de todo dueño de mascota de recoger las heces de sus perros cuando los sacan a pasear o de cualquier responsabilidad que haga este animal cuando esté en soltura. También habla de la identificación de mascota. Ahora sería obligatorio que toda mascota esté identificada, ya sea con una plaquita o algún elemento de identificación como un marcador en la correa. Le puedes escribir con marcador teléfono, nombre de la mascota y del dueño, para que las personas sepan de quién es la mascota, si está en soltura pueda regresar a su casa, y también obviamente para adjudicar responsabilidades en el momento de que haya algún problema. ¿Hay sanciones en la ley? Sí. ¿Qué tipo de sanciones? Este tipo, para los animales que no están identificados, podrían ser entre $100 y $500. Bien, entonces, igual también entre $100 y $500 para las personas que no recojan detrás de sus mascotas. Aquí me pregunta una persona, me gustaría saber si la joven que está en el noticiero cría algún tipo de animales y qué tipo de animales son. Criar, jamás. Que si usted tiene animales. Ah, sí. De sí. Crianza de animales. O sea, mascotas tengo tres perros y dos gatitos. Uh-huh. Bueno, acá... Sí, deberíamos hacer una campaña de esterilización masiva a todos los animales callejeros que también están en barriadas, y así evitaríamos la sobrepoblación de estos mismos. Es muy triste ver tantos animales atropellados y espantados por la gente, dice esta persona. Eso existe, las personas que están interesadas en esterilizar sus mascotas, hay una fundación que lo hace. Yo también soy miembro de esta fundación, Fundación Spay Panama. El teléfono es 261-5542. Hacemos jornadas masivas de esterilización para perros de personas de escasos recursos, rescatistas o animales callejeros, precisamente para controlar la sobrepoblación. ¿Qué sucede cuando las personas que tienen perros no los amarran y estos se meten a nuestras casas a hacer sus necesidades, dice esta persona? Ahí vuelvo y entra el tema de los animales en soltura con su identificación. Ellos pueden poner la queja en la corregiduría como un animal que está en soltura y que no tiene identificación. Todo esto se puede hablar. Bien, ¿se creará algún organismo para llevar el control de esta ley? ¿Dónde denunciar cuando se apruebe?, dice esta persona. Obviamente faltaría la reglamentación, pero todas las denuncias podrán ser puestas desde las corregidurías hasta las diferentes autoridades que también están mencionadas en el contenido de la ley. Lo que sí, si me das un segundito, quiero nuevamente apelar al corazón del presidente de la República, señor Ricardo Martinelli, por favor, sancione esta ley completa, no manche de sangre el nombre de Panamá, piense que esto va a ser noticia, usted decide si va a ser una noticia buena o una noticia mala para usted y para el país. Muchas personas estamos esperando esto. Las organizaciones más importantes internacionales de protección animal nos tienen en las miras, están esperando su respuesta, y todos estamos positivos que usted va a tomar la decisión correcta. A las personas de la Peña Taurina, que son este grupo que te comentaba, que son los que practican las lidias de toro, nos han dicho también que ya no las hacen picando e hiriendo a los toros. En caso tal de que no la hagan, entonces no debe haber razón para la que esta ley no pueda pasar.
demuestren ustedes que ustedes, que el alcance que ustedes tienen lo pueden utilizar para hacer de este lugar un lugar mejor, para que Panamá quede bien, para que la gente piense que estas personas que están detrás de esta práctica no son egoístas, sino que realmente son personas de bien y que no por caprichos van a, entonces a empañar el nombre de toda una nación. Gracias, Karina. Gracias a ustedes. Muchas preguntas, muchas interrogantes aquí a través de nuestra cuenta de Twitter. Muchas tienen que ver con elementos que ya hemos planteado en la entrevista, así que es un tema que va a dar todavía mucho más de qué hablar. A la expectativa de qué va a pasar, si sanciona o no el presidente esta ley que ya fue aprobada por la Asamblea Nacional de Diputados e impulsada por el diputado Juliao, Víctor Juliao, en la Asamblea, miembro del partido Cambio Democrático. 7:46, Aracelis, Liz Beica.